Pues la verdad, una gran persona, sí, una gran persona. Sabemos los objetivos que ha logrado, los triunfos, las metas, todo lo que ha hecho a nivel mundial como entrenador. Sabemos que pues ha hecho bases de equipos a nivel selección y que han sido campeones. Sí, ya si tú recuerdas, en Barcelona era la base para cuando España quedó campeón, sí, fue la base para Alemania cuando fue campeón. O sea, en los equipos que ha traído, ha tenido esa base, y la verdad, ¿qué te puedo decir, no? O sea, para mí un gran entrenador que se ha hecho durante muchos años y lo ha logrado objetivos, la verdad, muy importantes a nivel mundial, que yo creo que muchos entrenadores hubieran querido hacer todo esto, ¿no? Pues al final yo lo que pienso es que él en su momento, ¿no? Cuando estaba ahí en Dorados, pues ya empezaba a esa parte, ¿no? A querer ser entrenador, a querer dirigir, se le daba esa parte, ¿no? De querer estar ahí en la banca, de gritar, de exigir, de ayudar, de hacer grupo. Pues yo creo que sí, ya se veía algo, ¿no? O sea, al final el tiempo se lo dio, la vida se lo dio, Dios se lo concedió, y creo que al final hoy en día, pues para mí es el mejor técnico que hay a nivel mundial, no porque haya jugado en Dorados, porque haya sido mi compañero, sino simplemente porque ha demostrado con todos sus logros los objetivos que ha cumplido, ¿no? No, siempre estuvo haciendo grupo, reservado, pero siempre estuvo haciendo grupo, una persona que se adaptó muy rápido al grupo. Él no llegó diciendo soy Pep Guardiola, el 8 del Barcelona, la figura que tenía en su momento. No, él al final llegó siendo uno más del equipo, como creo que muchos jugadores hemos llegado a cualquier club, donde nos adaptamos a la parte del grupo, queremos el compañerismo, queremos que el grupo al final vaya para adelante, que el equipo gane, que el equipo consiga las metas, los objetivos que se proponen. Pues yo creo que él al final siempre estuvo esa parte, ¿no? Más allá de toda la parte que te hablo con Juan Manuel y yo, que al final el entrenador, que fue el que lo invitó y que al final es donde empieza, ¿no? Él, esa parte de crear la expectativa de lo que ahora es, porque si tú te das cuenta también en un recuento después de Dorados, él va, él tiene la oportunidad de ser entrenador, y arriba en las gradas, pues como él y yo, es la persona también que lo está apoyando.